Amigas y amigos, bienvenidos sean todos a Manolo por el Mundo. Hoy retomamos la ruta americana, la rica, abundante, interesante ruta americana. Hoy vamos a Virginia, al estado de Virginia. Virginia es un estado del sureste de Estados Unidos que se extiende desde Chesapeake Bay hasta los Montes Apalaches, con una larga costa en el Atlántico. Es una de las 13 colonias con sitios históricos, incluyendo Monticello, la crónica plantación del padre fundador Thomas Jefferson en Charlottesville. El asentamiento tiene un asentamiento, una colonia bastante interesante, con muchos museos e historia viviente que recrean la vida de la época colonial y la revolucionaria, como debe ser. Vamos a conocer ahora del testimonio, de la voz de un dominicano que vive allá, todo lo que es el estado de Virginia, su división, cómo es, qué pasa, qué sucede en los dos lados de Virginia. Vamos a conversar ahora con Aarón Aybar. Aarón, ¿cómo tú estás? Bienvenido a Manolo por el Mundo. Muy bien, Manolo. Gracias por la invitación, te lo agradezco. Siempre a ti por aceptarla. Aarón, ¿qué tiempo tú tienes viviendo en Virginia? 10 años. 10 años. ¿Cuando saliste de República Dominicana fuiste directo a Virginia o a otro estado de la Unión Americana? Primero a New York, pasando por Florida, luego a New York y luego acá. Okay. Pero, curiosamente, la primera vez que yo vine a Virginia fue a los 8 años. Porque mi papá estaba en la Armada, lo mandaron a hacer un curso en Washington, D.C. y él trajo a la familia. Entonces, yo estaba pequeñito, tenía como 8 o 9 años más o menos, y fue mi primera exposición al estado. Y años después, cuando volví a Estados Unidos, eventualmente las circunstancias se alinearon y dije, no, Virginia es el sitio. ¿Por qué Virginia es el sitio? Mira, Manolo, ayer mi esposa y yo estábamos viendo una entrevista que te estaba haciéndole a un dominicano en Maryland. Y algo que tú le preguntaste es muy cierto. En esta área, en esta región, hay no solamente orden, que es lo que muchos dominicanos dicen que les encanta y a veces por la razón para que no vuelven a la República Dominicana, pero también hay planificación. Este es un área, Manolo, donde hay una estructura. No sé si es porque el gobierno está tan cerca, pero hay una planificación que ellos, si ellos te dicen, no, en 5 años vamos a tener un cuarto de la ciudad con nuevas rutas de trenes o nuevas, eso se da. Si te dicen, no, en 10 años tal ciudad va a crecer 30%, eso se da. O sea que aquí hay no solamente orden, sino una visión a largo plazo. Ok. ¿Y eso cómo repercute en el ciudadano? ¿Cómo tú te has beneficiado de eso? Bueno, es mucho más fácil el tú establecerte en esta área por todo lo que el Estado hace para que haya orden, para que haya crecimiento económico, para que haya estabilidad social, para que haya estabilidad en todo, hasta en el crimen. O sea, Virginia y por extensión D.C. y Maryland, como dijo el compañero dominicano en la otra entrevista, tienen un crecimiento económico que es casi constante. Inclusive cuando ha habido grandes problemas con la economía, como el derrumbe del 2008 y cosas así, esta área no se vio afectada tanto. Se vio afectada un poquito, pero no se vio afectada tanto. Y ahora, con lo de la pandemia, es cierto, hay muchos negocios, los restaurantes, los bares, las discotecas, las actividades públicas se han visto muy afectadas, los conciertos y todas esas cosas. Pero la industria, el complejo militar, político y económico de esta área, las grandes compañías que trabajan para el gobierno, eso no para. Ok. ¿Cómo son una Navidad en Virginia? Igual que en Frías. Nueva York. Ah,
Mira, Manolo, fuera de relajo, son tan, bueno, como te han dicho varias gente que viven aquí en Estados Unidos, fuera de las áreas donde vivimos los dominicanos, o donde hay gente, un grupo étnico muy fuerte, concentrado, es muy difícil tú saber quién es tu vecino. Porque es que tú miras por la ventana y tú lo que ves es la calle sola. Y en este invierno, con el frío, se ve como esa desolación. Y es tan así que hace como unas 2 semanas, unos vecinos hicieron unos villancicos. Y mi esposa y yo salimos corriendo de la cocina a mirar por la ventana, a ver esta parranda cantando, porque es algo tan inusual. Ok. Pero, o sea, pero... ¿Iban por casa por casa y pedían, o no? Iban, o sea, por lo del COVID no se estaban parando, pero okay. estaban, eran como una trulla, y empezaban, estaban cantando, tocando tamborines, tocando guitarra y cantando bien así con navideño. ¿Eran latinos o norteamericanos? Sí, latinos. Latinos, muy bien. Sí. Muy bien. Aunque en algunos barrios, lo que tú estás comentando, los, ¿cómo se llama eso? Esos coritos... Esos corales navideños que los americanos hacen. Tú dices aguinaldo. Los aguinaldo, exacto. Sí. Pero esto era un grupo de hispanos y fue una cosa chulísima. Mm. Y el día pasado. ¿Cómo se unieron? ¿Cómo se unieron ustedes? Qué sabrío que somos. Ya se le pegó a ustedes. ¿Sí? Se nos pegó. Okay. Además. Manolo, está frío, ¿sabes? Ah, ya. Hoy la temperatura, creo que amaneció, creo que a 31. Y sí. No, pero es mejor si estar 31 está bien, está vivible, soportable. Está vivible, sí. Pero que recuerda que es un problema de vivir en esta área, que tú nunca te acostumbras al frío, como estar en Nueva York, Boston, algo así, o Chicago. Uh-huh. Porque como estamos justo en el borde entre las masas de aire frío y caliente, siempre... Aquí, por ejemplo, puede estar 31 en la mañana y subir a 70 en la tarde. Okay. Entonces uno nunca termina de acostumbrar. Porque en Nueva York, sí, tú sabes afuera, que está menos 10, eso no es nada. Pero aquí, siempre esa fluctuación te mantiene como, ok, ¿para dónde vamos? ¿Cuáles son las actividades comerciales que se mueven, que más se mueven en Virginia? Servicios. Si una persona sabe de electricidad, de carpintería, de plomería, de todo lo que es darle servicio a una casa o a un edificio, Manolo, hacen dinero en esta área. Uh-huh. O sea, te estoy hablando de por ejemplo, un dominicano que esté considerando salir de un área como New York o como Miami, quiere irse a otra área diferente. Uh-huh. Si tú vienes para acá, aunque tú pongas una compañía pequeña o tú solo como operador independiente, te afilias con las grandes compañías de servicios que hay en esta área, sí. Tú picas bueno. Te pongo un ejemplo. Hay una compañía, no voy a mencionar el nombre porque no vamos a dar publicidad gratis, pero un muchacho que vino de Egipto, amigo de una amistad de nosotros, aplicó en una de esas compañías porque él sabía plomería. Duró como 6 meses de aprendiz. Ya a los 8 meses, el muchacho estaba picando fuerte, fuerte. Ya a los 2 años, el muchacho tenía su casa. O sea que en esta área, si tú trabajas servicios, te pica. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Tú ves como Nueva York, tú llamas al plomero, al electricista y cosas cuando el edificio está a punto de quemarse o de inundarse. Sí. Aquí no es así. No. Aquí no es así. Aquí, Manolo, como hay tanta gente que hace tanto dinero trabajando en tecnología o trabajando para el gobierno, consultoría y servicios así gubernamentales, como hay tanta gente que tiene tanto dinero, si hay que coger y ponerle, ¿sabes?, tratamiento a las ventanas, tú contrata a alguien. Okay. O que la llave de la ducha está un poco floja. Yo no voy a ponerme a ver con eso. Yo contrato a alguien. Porque para esa gente pagar 40, $70 por un servicio es nada. Exactamente, sí. Pero en Nueva York... Virginia mueve dinero. Se mueve dinero allá. Grueso. Para ponerte un ejemplo. Y es una aclaración. Se podría decir que hay dos Virginias. Ajá. Está el norte de Virginia, que es el área justo al oeste de Washington, D.C. Sí. Y está el resto del estado, incluyendo la capital del estado, Richmond. Para ponerte un ejemplo,
Norte Virginia es como decía el Gran Santo Domingo. ¿Sabes que está el distrito? Santo Domingo Este, Norte y Oeste. Asimismo, en el norte de Virginia hay un condado que es como quien dice el centro, el distrito, que se llama Fairfax County. Justo al lado de Fairfax County y pegado al Potomac, al lado de Washington, D.C., hay uno que se llama Arlington County. Y al otro extremo, cogiendo para las montañas, está Loudoun County. Si tú chequeas las estadísticas del 2019, esos son los tres estados más ricos de Estados Unidos. Wow, mira qué bien, mira qué Oye, bien. analiza Beverly Hills, analiza Great Neck en New York, analiza the North Side en Chicago. Y el decir que estos tres condados mueven más dinero que todos los demás condados en el país entero. Es Sí, una Manolo, hazaña. aquí se mueve el billete. Mira, a Ahora, ti te ha salpicado esos cuantos. Tú te has puesto en buena. Ha podido picar bien, entonces. mira, Manolo, yo me le paro al lado y lo empujo a ver si me salpica y nada. ¿Y entonces en qué área tú trabajas? Ahora mismo, bueno, yo que siempre he hecho es o servicio al cliente o administración de cuentas. Y Okay. ahora mismo estoy trabajando para una compañía que yo digo que esta compañía es como Bravo, porque ellos hacen de todo y venden de todo. Okay. Y trabajo en el en trabajando con las licencias del gobierno. Okay. ¿Y tu esposa también trabaja o está en la casa solamente? Mi esposa es agente de bienes raíces Okay. y como tú sabes, por el COVID, la circunstancia está un poco Sí, difícil claro. y ¿Qué tal se mueve la renta ya? ¿Cara, asequible? cara, manito. Es cara. Para ponerte un ejemplo, como dijo el compañero de Maryland, Ajá. es caro. Un estudio, no una habitación, no, solamente el estudio, el área general, Sí. 1.400. Sí, Eso es suena mal, números claro. promedio. ¿Ya? Una habitación, 1.500. Dos habitaciones, 1.700. Tres habitaciones, 2.100. Pero los cuartos son Claro. en renta y como el día. Claro. Es caro, ¿ah? Pero, de nuevo, te digo, el norte de Virginia es una cosa. El resto del estado es más rural e industrial que otra cosa. Okay. Y ahí los precios bajan mucho. Porque yo sé que, como tú dices, alguien va a decir, no, no, es que no sabes lo que está hablando. Sí. Yo no Pero tan conforme nunca con nada. nunca, Se nunca, aparece Manolo. uno. No, porque es que la realidad de cada uno es diferente. Va a haber una Claro, persona no aquí hay ningún mismo. informe perfecto. Hay cosas que Exacto. tú, la mayoría de las cosas que se dicen son testimonio de acuerdo a tu vivencia, a lo que tú has vivido. Exacto. O sea, tú no tienes una cobertura global No. exacta, con estadística terminada sobre el área donde vives, ¿no? De acuerdo a tu No. experiencia. Exacto. Y es como. Como digo, si tú piensas, por ejemplo, el costo de vida en el Gran Santo Domingo comparado con el costo de vida en Asua, por ejemplo, más o menos esa es la dinámica. El costo de vida aquí en el norte de Virginia es mucho más alto y por ende los salarios son mucho más altos que si tú te vas a Richmond, que es la capital del estado. Tú ir a Richmond es como tú ir a Santiago, para Okay. ponerte un ejemplo. Y hay un área que es bien turística, se llama Virginia Beach, la playa de Virginia, que es como decir Juan Dolio. No, no como decir Punta Cana, es como decir Juan Dolio, Sí. más o menos. Hay turismo y cosas de buen nivel, pero hay áreas mucho más caras. En Maryland hay una que se llama Ocean City, que eso es como decir Punta Cana. No hay Perdón, como fiestas, ya decir Punta no hay Cana. patronales, no celebran el día de San Mary, no hay día como festivo que lo celebren allá. Mira, manito, aquí celebran hasta la picada de ojo. No, no, no. Te voy a explicar por qué. ¿Por qué? A propósito, son todas esas brías, todas las celebraciones. Ok. Es lo que te voy a decir. Mira lo que pasa. En esta área hay una confluencia de muchas culturas. No Okay. sé si es porque viene tanta gente como, por ejemplo, como vino mi papá, que nos trajo a nosotros. Viene tanta gente a hacer cosas diplomáticas, cursos militares, consultoría, y hay tantas corporaciones que tienen su casa matriz alrededor de Washington, D.C.,
que aquí se junta gente de Etiopía, de la India, de Singapur, el mundo entero está representado en esta área. Entonces, aquí, si tú quieres tener un calendario social heavy, tú nomás tienes que chequear lo que están haciendo los diferentes grupos. Okay. Casi todos los días hay una actividad. O sea, que si tú quieres estar en el medio, si tú quieres una mariposa social, donde hacerlo va a encontrar. Ahora, ¿dónde está el problema para dominicanos? Nosotros no tenemos presencia aquí. No, poco dominicano hay allá. Clarifico, porque también me imagino que me van a comer. Hay dominicanos. Pero no va a Hay suceder. dominicanos. El problema es que la mayoría están concentrados en Silver Springs, en Maryland, como te comentó Okay. el amigo. Creo que se llama Baez, el muchacho. La mayoría están concentrados en Silver Springs y hay una pequeña agrupación en un área que se llama Manassas, que queda al sur de donde yo vivo. Manassas y en Woodbridge, que es justo en el borde sur del área del norte de Virginia. Pero aún en esas aglomeraciones, en Virginia, somos la minoría. Aquí los grupos que batean heavy son salvadoreños, Mexicano. nicaragüenses, hondureños, mexicanos. En Manassas hay una comunidad mexicana bien fuerte, bien, una presencia bien, bien fuerte. Pero es más Centroamérica. Okay. O sea, colombianos aquí allá, panameños aquí allá, pero es Salvador, Nicaragua, Honduras, ¿Por dónde anda el Guatemala. salario allá en Virginia? El salario mínimo Sí. es 7,25. Ay, mamá, pero deprimente. Pero ni Deprimente. ningún McDonald's. Pero espérate, pero de nuevo, te voy a la clasificación que te dije ahorita. Sí. El Estado, para el Estado, el salario mínimo es 7,25, aunque están hablando de subirlo a $15. Han estado batallando, creo que por los últimos 2 años, para hacer eso. ¿Cuál es el problema? En el Sí. resto del estado, eso es razonable. Pero en el norte de Virginia, como te acabo de decir, no es razonable. El salario, cuando tú vas a un McDonald's, por ejemplo, y aplica, tú estás mirando quizá $12, $13 a la hora. Cuando tú vas a un supermercado, es más 14, entrando, fresquecito, vino nuevo, tú no sabes absolutamente nada. Okay. Pero como te dijo una muchacha en otra entrevista, hay Sí. que saber el idioma. No, Hay okay. que. Pero primero, para responder tu pregunta, que yo odio cuando tú haces una pregunta y la gente no te responde y nada más hablan y hablan. Suena que me da pique. A propósito, mi esposa y yo somos dos fanáticos tuyos, emprendidos. Gracias, gracias. El salario mínimo, 7,25. El salario promedio en el área de Norte de Virginia fluctúa entre los 11 y los 16, Okay. dependiendo. Porque, por ejemplo, tú puedes tener un trabajo como conserje en una escuela y tú entras, creo que es con 14,75 la hora. Y el conserje, o sea, de mantenimiento, limpieza, mantenimiento y cosas así. Pero de ahí, te estoy hablando de que, por ejemplo, un profesional que venga para acá y vamos, o no, ni siquiera hablemos de una gente que tenga negocio. Si tú tienes un negocio, si tú pusiste un negocio, como te dije, de servicio o algo así, vas a picar bien, indiscutiblemente. El Estado hasta te ayuda a poner el negocio. Pero si tú trabajas, si tú eres, por ejemplo, una persona que sabe de contabilidad, una persona que sabe de administración, de administrar una oficina y cosas así, tú estás mirando quizá 18, 19, $20 a la hora. Pero un dato que yo busqué, para una familia, mamá, papá y un niño, tú necesitas en esta área un salario como de $29. Mamacita, sí. Pero analízalo. Si hay dos personas ganando de a $18 la hora, ahí son 36. Sí, O no hay sea mala que. fe, sí. Uno de los dos no se clava los cuartos. Es de la vida también. Esa parte hay que mirarla también. Esa parte hay que mirarla también, sí. Sí. El número está Pero bonito, eso sí. Está fácil. fuera de eso, los salarios para profesionales, por ejemplo, de informática.
Manolo, aquí hay gente ganándose 250 mil, 400 mil dólares al año trabajando en informática. Chico, Claro, bien. espérate, te estoy hablando gerente y ya, Solo. niveles, rango, ¿sabes? Con ramo en el KEPI. Sí. 250 mil, 400 mil dólares. Una persona entrando, por ejemplo, un programador entrando, puede mirar 60 mil, 70 mil dólares al Está año. bien. Para Heavy. arrancar no está mal, para arrancar no Yo, está joven, con 70 mil dólares, mira, mal. Manolo. Oye, un palo, muchacho. Un palo, que Chacho. lo administre bien. Aaron, hermano, gracias por estas informaciones sobre Virginia. Otro dato que me interesaba saber, la ciudad limpia, sucia, se ve pobreza, no se ve pobreza. ¿Cómo se ve la ciudad? Es curioso, limpia, es indiscutible. En cuanto a la ¿Mm? higiene, se mantiene. Pero hay algo curioso acerca de las ciudades, de las ciudades en esta área. A pesar de que son limpias, a pesar de que hay orden, a pesar de que tú no ves reguero ni cosas así, es curioso porque tú ves un edificio nuevo, mucho, mucho aluminio, mucho vidrio, lindísimo. Y al lado tú ves un edificio que se ve que tiene sus 150 años. Sí. Porque aquí preservan mucho las estructuras históricas. Okay. Hay un pueblito que se llama Leesburg, Manolo, que tú ves las películas que nosotros veíamos cuando un muchachito, que se veían esas ciudades americanas, esos pueblitos Sí. donde los bomberos cantaban villancico y la gente caminaba. Manolo, esos pueblos existen aquí, de verdad. Okay. Y se ve lindísimo. O sea, que tú no ves esa como en New York, que tú vas a Manhattan y tú lo que ves es ultramodernismo todo el tiempo. O Okay. mucha, o mucho, o mucho edificio de piedra, o mucho edificio arquitectónico. No, aquí tú ves tremendo banco y al lado un taller que se ve que tiene ahí 40 años, limpio, Sí, pintadito y combinado, todo, sí. pero se le ve el tiempo. Arquitectura híbrida. Hermano, gracias, gracias de corazón, gracias. Nada, mi hermano, bendiciones para ti, para tu familia. Feliz Navidad, que la Feliz pasen Navidad, bien, manito. en Sí. prudencia, tranquilidad. Estamos obligados a estar en prudencia. No es una opción. No No hay tenemos de opciones, otra. manito. No hay de otra. Mira, yo no he relajo, yo no he ido a mi oficina desde marzo. Jesús, te lo creo. Te lo creo. El teletrabajo se ha impuesto, como Sí, debe ser. sí, sí. Gracias, Aaron, hermano. Hasta aquí, señores. Manolo por el mundo, hoy, desde Virginia. Muchas gracias. Bendiciones.